Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a esta tercera sesión de sistemas financieros. En esta ocasión vamos a dejar un poco de lado el asunto de conceptos y de legislación para tratar de ver un asunto más práctico que tiene relación con uno de los deberes que ustedes tienen que entregar, ¿no? Que me hacían la consulta la clase anterior. Yo les dije que sí, que esa clase se puede adelantar para hoy o para mañana, pues hagámosla el día de hoy. Con eso ustedes pueden entregar el deber que creo que es para el día viernes sin ninguna novedad. Le pido lo que les he pedido siempre a mis alumnos de matemática financiera y a mis alumnos de sistema financiero aquí en el instituto. Por favor, no nos asustemos con las fórmulas, con los cálculos. Todo esto hoy por hoy se resuelve, se puede resolver en Excel. Lo que me interesa es que entiendan nuevamente el concepto, el cómo se aplica. Y básicamente es una fórmula la que vamos a ver en esta sesión, o en la mitad de esta sesión, porque luego continuaremos con el resto de materia. No amerita más que media sesión para esto. Ténganse confianza. Como les digo siempre, los ejercicios que yo mando de deber están resueltos, ya están resueltos en el material que está subido en mi instituto. Son muy parecidos, entonces no se estresen por eso. Yo me he dado cuenta que es algo que arrastra que arrastran los estudiantes desde el colegio o la escuela, me parece, y que es un miedo a los números, un miedo a los cálculos que no tiene sentido. Debería darles miedo a todas las demás materias que no son exactas. Porque cuando no son materias exactas, está abierta uno a la interpretación del docente o del compañero. Pero en materias exactas, pues uno más uno es dos y se acabó. Dicho esto, pues empecemos. No le tengan miedo, no se asusten. Es un ejercicio muy simple que está en el deber, que espero que más bien los conceptos que hablemos en esta clase sean los que se les queden en la mente. Vamos a hablar un poco nuevamente, no vamos a hablar un poco porque este es un tema amplio. Solo un curso podría ser de análisis de evaluación financiera. Aquí vamos a hablar 20 minutos o un poco menos al respecto de esto. Entonces, tenemos al análisis y evaluación financiera. El análisis de sensibilidad en la evaluación financiera de los proyectos de inversión. La evaluación financiera de proyectos de inversión se entiende como el análisis que permite anticipar el futuro al identificar, medir y valorar la cantidad de inversión, ingresos, gastos, utilidad de la operación del proyecto de inversión, nivel de inventarios requeridos, capital de trabajo, depreciaciones, amortizaciones, sueldos, etcétera, a fin de identificar con precisión la rentabilidad y tomar la decisión final de invertir o no. Esto de la administración de empresas, la administración financiera, el tema de los negocios, lo que busca al volverse ciencia con el paso de los años, sobre todo del siglo XX hacia acá, lo que busca es que juguemos un poco a anticiparnos siempre a lo que pueda pasar. Toda herramienta administrativa lo que busca es tratar de tener un poco de control sobre el futuro, y el análisis financiero no es diferente en ese sentido. Los administradores de empresas, los ingenieros financieros, los economistas tratan o tratamos, pues soy colega de alguno de ellos, de tener la famosa bolita de cristal y ver qué predicción o qué proyección, más que predicción, es la más acertada. Y para eso lo único que hacemos es basarnos en modelos, en herramientas que la ciencia, que el desarrollo de esta materia nos brinda para tratar de equivocarnos lo menos posible.
Nuevamente digo lo menos posible porque por muchas herramientas que uno tenga, por mucha universidad a la que uno haya ido, siempre pueden haber imponderables. La guerra de Ucrania y Rusia es un claro ejemplo de un imponderable que puede afectar las inversiones y que tal vez muy pocos o casi ninguno puso en sus variables para el momento de invertir. ¿Por qué? Porque esto es algo que viene desde el 2008, que parecía que en el 2015 ya era la guerra, y resulta que tuvimos que esperar hasta que inicie el 2022 para que finalmente se dé. Entonces, hay variables que están completamente fuera de control del administrador de empresas, del ingeniero financiero, del tecnólogo, como va a ser su futuro título. Pero lo que se busca no es otra cosa más que sus decisiones estén basadas, de que sus decisiones siempre estén tomadas no en el yo creo, en el me parece que, yo opino que, sino en datos que siempre les puedan dar un respaldo sobre lo que han hecho, y hasta para saber si la proyección no se cumple, pues determinar por qué variable no fue, cuál no tomé en cuenta o cuál tomé en cuenta muy poco o mucho. Entonces, eso es básicamente hacer un análisis de sensibilidad, hacer un análisis financiero en este caso. En el estudio financiero de un proyecto de inversión se encuentra presente el riesgo y la incertidumbre, el cual representa la probabilidad de cambio en las variables macroeconómicas y operacionales, por lo que puede ocasionar la reducción y o eliminación de la rentabilidad de la inversión. Perdón, esto ya es un poco lo que acabamos de ver, ¿no? Este estudio financiero busca tomar en cuenta el riesgo de cualquier operación, pero la probabilidad de cambio en las variables macroeconómicas, la guerra u operacionales, lo que pasa dentro de su compañía, pueden ocasionar reducción, eliminación o aumento de esa rentabilidad o de esa inversión. Y no podemos, es humanamente imposible, que tomemos en cuenta todas las variables. Pero la idea de estas herramientas, vuelvo y repito, es que ustedes tomen la mejor decisión posible. Entonces, en el análisis de sensibilidad vamos a considerar las variables posibles que modifiquen la información financiera. Y el analista, de acuerdo a su experiencia, también podrá modificar los valores y cantidades con el fin de crear diferentes escenarios. Aquí lo que se busca es crear diferentes escenarios, o lo que usted debe hacer es crear diferentes escenarios cuando está ante un proyecto de inversión nuevo o dentro de su empresa o de su emprendimiento. Siempre deberá tratar de tener los distintos escenarios, porque en alguno puede que esté más o menos la realidad a la que le va a tocar enfrentarse. La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados para los ingresos y costos de un proyecto no sean siempre los más exactos que se requieran y pueden estar sujetos a errores, por lo que todos los proyectos de inversión deben estar sujetos a riesgos de incertidumbres debido a factores diversos que no siempre son estimados con la certeza requerida en la etapa de formulación, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables, y otros sean impredecibles, encontrándose bajo el concepto de incertidumbre. Perdón, nuevamente. Ya el concepto de análisis financiero, ya la teoría nos dice que podemos encontrarnos con variables que no estén dentro de nuestro control. Esto va a ser muy normal, va a pasar. Por eso nuestra herramienta debe jugar varios escenarios para tratar de, en alguno, como les digo, sea el más apegado a la realidad y, bueno, por ese camino saber lo que debo controlar. ¿Cuáles son esas fuentes de datos financieros? Los ingresos. Para los ingresos usted tiene los precios, los estudios de mercado, un programa de producción que es el estudio técnico, el tamaño de su inversión. ¿Ya?
¿Qué es aquí incierto? El estudio de mercado, porque a veces el estudio de mercado puede, el estudio de mercado, más bien dicho, ya desde el estudio de mercado uno debe plantear escenarios. Uno no debe quedarse con el primer estudio de mercado en el que todo le parece favorable. Ya el estudio de mercado debería plantearle dificultades de que se cumpla con la demanda requerida, que la demanda de que el mercado quiere. Y él igual al usted, al programar su producción, al definir el tamaño de su emprendimiento, de su empresa, de su negocio, usted también ya puede desde aquí jugar escenarios. ¿Qué pasa si compro la máquina A, la máquina B, la máquina C? Si no tengo domicilios, si tengo domicilios, si compro los carros o si alquilo los carros, etcétera. Todo ese juego que con el Excel es cuestión de cambiar el numerito en una celda y usted ya está en otro escenario. Entonces, hoy por hoy, casi que no hay excusas para tomar este tipo de precauciones en los análisis que hacemos. Es bastante necesario siempre, siempre hacer. Los costos de inversión, obviamente. Usted va a empezar de cero, va a entrar en un nuevo proyecto dentro de su empresa o va a ampliar alguna sucursal. Todos esos costos de inversión deben estar, valga la redundancia, debidamente costeados, debidamente mapeados. Usted debe saber exactamente esa inversión, cuánto le va a costar. Que voy a abrir una sucursal en el Valle de los Chillos, pues cuánto vale. Que voy a empezar a producir un nuevo tipo de producto, pues ¿cuánto vale? Que voy a abrir una nueva línea de negocio entera, o sea, no solo es un producto, antes me dedicaba solo a los servicios de contabilidad, ahora voy a dedicarme a contabilidad y auditoría, pues ¿cuánto va a costar el abrir una nueva línea de negocio? Estos conceptos, estas herramientas se aplican a cualquier tipo de industria, cualquier tipo de empresa, servicios comerciales, industriales. Son herramientas que se deben utilizar siempre. ¿Qué activos tangibles usted va a tener? Terrenos, obras civiles, va a ser necesario. ¿Qué tamaño? ¿Cómo va a quedar organizada? Lo que decíamos de maquinarias, tamaño, ingeniería. ¿Cuál compro y cómo le hago funcionar? Porque las máquinas, cuando hablamos de producción ahora, no solo es el tamaño, sino la configuración que se le dé para poder producir. Finalmente, el mobiliario, ¿no? Porque no podemos estar definitivamente o trabajar en el aire, ¿no es cierto? Siempre va a ser necesaria una mesita, una sillita, al menos un computador para llamarme emprendedor como debe ser, ¿no? Los activos fijos intangibles, como son el estudio técnico económico, estudios de suelo, si es que estoy construyendo, el proyecto arquitectónico, si es que estoy construyendo, el know-how de instalación, el know-how de procesos, está definido, tengo ya mi manual levantado, cómo vamos a hacer las cosas, licenciamiento de software, ¿no es cierto? Acuérdense que si ustedes están estudiando es para hacer las cosas bien. No para andar con softwares piratas que al rato de hacer la presentación al cliente no funcionan porque ya se caducó o ya se acabó la licencia pirata que compré. Requisitos legales, nuevamente, si yo estoy estudiando, es para hacer una empresa legal y formal, por muy pequeña que sea. Si no, salgo a vender en la calle en el semáforo. Es así de sencillo. Usted está estudiando para hacer las cosas bien, para hacer las cosas legales. La contratación de servicio, ¿qué contratos va a necesitar para desarrollar su empresa? Activos circulantes, o sea, el capital de trabajo, ¿va a necesitar? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es el monto? Todo esto debe estar mapeado y monetarizado. Materia prima, insumos, tamaño, recursos humanos, así es. ¿Puede usted solito? Como gran emprendedor, o va a necesitar ayuda de entrada. No por tener mayor utilidad o por ahorrarme el sueldo de alguien, yo voy a empezar a entregar mi trabajo o mis productos o mis servicios tarde o incompletos y mal, ¿no? Esto es
como usted está estudiando, es para hacer las cosas bien y no para hacer estos ahorros que luego a usted mismo le rebotan en la cara. Por favor, deme un minuto que creo que tengo un problema con el router del internet. Discúlpenme, tal vez es por la lluvia que algo me fallaba en el internet. Continuemos sin mayor prisa. Costos de producción, ¿no es cierto? Tengo que tener determinado cuánta materia prima e insumos. Nuevamente, tamaño e ingeniería que va de la mano, como ustedes ya deben saber, de esa configuración de la empresa que voy a tener. ¿Cuánto voy a producir? Mano de obra directa, costos de administración, la nómina, publicidad, papelería, ventas, etcétera. Los servicios, ¿no? Agua, luz, teléfono, internet, vigilancia, sea lo que se necesite, ¿no? Estos ejemplos siempre, a veces también asustan a mis estudiantes porque los ejemplos tienen que ser hechos de empresas grandes, lo que no quiere decir que no pueda ser aplicable a su empresa pequeña o a su emprendimiento unipersonal. Si su empresa es usted mismo en la sala de su casa, entonces haga un checklist y pone vigilancia, no aplica, contabilidad, no aplica, soy yo mismo, ASEA no aplica porque soy yo mismo, pero no se asuste y no deje de usar las herramientas porque piensa equivocadamente que son para empresas grandes. Costos de mantenimiento, costos de transporte, costo de eliminación de desechos, costos financieros, costos de depreciaciones y amortizaciones, si es que usted tuviera inversiones, obviamente, en activos o en préstamos. Dicho esto, tenemos el concepto del valor presente neto, que es básicamente lo que se trata el deber y lo que tenemos que tener siempre más presente, que es muy importante. El valor presente neto, también conocido como el valor actual neto, el VAN, es la diferencia es la diferencia del valor presente neto de los flujos de efectivo y el valor actual de la inversión. O sea, los flujos que están proyectados menos el valor actual de la inversión cuyo resultado se expresa en dinero y se define como la suma de los valores actuales o presentes de los flujos netos de efectivo, menos la suma de los valores presentes de las inversiones netas. Este concepto va a quedar mucho más claro con un ejemplo que hay a continuación y cuando visualicemos también la fórmula. ¿Pero qué es? No es otra cosa que los flujos futuros, la suma de los flujos futuros, menos las inversiones presentes. La tasa que se utiliza para descontar estos flujos es la rentabilidad mínima aceptable por parte de la empresa, por debajo de la cual los proyectos de inversión no deben llevarse a cabo. Parte de esta fórmula me pide
una tasa de descuento para buscar cuál es la rentabilidad mínima aceptable por la empresa. Y toda empresa debería buscar aquí en el Ecuador una rentabilidad mínima o una tasa de descuento al menos 2 o 3 puntos mayor de lo máximo que me paga el sistema financiero por tener mi dinero quieto sin hacer nada. Si a usted le ofrecen un proyecto de inversión o usted quiere invertir y le dicen que tiene que poner 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 100.000 dólares, la cantidad ahorita es lo de menos. Pero le dicen que la tasa de descuento es del 8%, del 10%, y usted se emociona porque el banco paga el 4%, porque el pago paga el 5%. Pero usted tiene que analizar todo el sistema financiero. Y en el sistema financiero hay cooperativas que por sus inversiones le pagan hasta el 10%. Entonces, para usted meterse a ser inversionista de terceros o suyo propio, de sus propios emprendimientos, usted no puede aceptar alguna rentabilidad aceptable menor a 12, 13, 14 puntos, porque si no, para eso deja usted el dinero en alguna institución del sistema financiero. Y ese es un componente de esta fórmula del valor presente neto que nos va a preguntar para calcular los flujos futuros y así volver hacia restarlos de las inversiones y obtener el resultado. Este método presupone que se va a aplicar una sola tasa de descuento a todos los flujos, es decir, presupone que esa tasa de descuento que estábamos hablando puede igualarse al costo del capital y lo aplica a los ingresos y egresos futuros de la inversión al fin de llegar a obtener el valor actual. Si es usted, presupone, es una de las variables que usted va a asumir de que eso es lo mínimo que usted espera. Pero luego vamos a ver con el valor presente neto si es que es necesario o no, o es posible o no embarcarnos en ese proyecto. Y esta es la parte importante, ¿no es cierto? Si el valor actual neto es positivo, mayor a cero, quiere decir positivo. Significa que la inversión tendrá una tasa de rendimiento mayor que la tasa de descuento que usted eligió, mayor a ese 12-14%. En consecuencia, el proyecto de inversión será aceptable. Usted ya tiene aquí un parámetro para decirle al primo, a la mamá, al papá, al cuñado, al suegro, a la suegra, al amigo, a usted mismo, si vale o no la pena invertir en ese proyecto. Si ya el valor presente neto le sale positivo, dice, ok, esta cosa tiene futuro dentro de todos los supuestos que usted valga la pena supuso para llegar a esos valores, porque usted tomó ingresos, tomó gastos para llegar a esos valores, que deberían, como vimos anteriormente, ser en varios escenarios. Usted debería manejar varios valores presentes netos para ver en qué situación o bajo qué condiciones va a tener o no la rentabilidad. Por otro lado, si el valor actual neto es negativo, significa que que la inversión tendrá una tasa de rendimiento menor que su tasa de descuento elegida. En tal situación, el proyecto deberá usted rechazarlo de entrada. Así como en el otro momento ya teníamos un buen indicador para pensar en aventurarnos, si esto sale negativo, usted de entrada dice, no, ¿sabes qué? En el banco gano más. Es la respuesta más fácil y más real en este caso. No en el banco, tal vez, en el sistema financiero gano más. ¿Y para qué me voy a arriesgar en este proyecto, cuñadito, si en el banco gano más? Es importante que usted sepa. Y un valor actual neto de cero indica que la tasa de rendimiento de la inversión y la tasa de descuento son idénticas. También usted debería rechazar el proyecto porque no le conviene entrar en algo en lo que no va a ganar ni va a perder. Siempre que el valor presente neto sea positivo, usted debe seguir en el juego. Y esta es la fórmula, nuevamente, no se me asuste. Y esto solo se pone en el Excel, se pone en una calculadora científica y se hace. Lo importante es que usted comprenda los conceptos y lo que significa.
VPN es el valor presente neto. S sub O sería la inversión inicial. S sub T sería flujo de efectivo neto de ese periodo T. N, el número de periodos de vida del proyecto. Necesariamente usted va a tener que decidir o que darle al proyecto un tiempo de vida para poder hacer este cálculo. Y la tasa de descuento es la I minúscula que usted ve ahí, la tasa de recuperación mínima atractiva. Usted reemplaza estos valores y obtiene el valor presente neto. Tome en cuenta que la inversión inicial entra como negativo, ¿no? Hay un menos ahí, no se olvidarán de poner eso. Y luego si es una suma de todos los flujos futuros. Nuevamente, aquí tenemos la fórmula, ¿no es cierto? El valor presente neto menos la inversión, más la sumatoria del flujo de neto de efectivo 1 más el flujo de efectivo N, todo elevado a la N potencia, ¿no es cierto? Porque estamos, es un ejemplo y nos vamos a que son N periodos. Me dice que siendo menos IO, la inversión inicial en el año 0 y flujo neto de efectivo 1 y flujo neto de efectivo N, los flujos netos de cada año desde 1 hasta N, porque usted va a decidir, usted tiene que darle un tiempo de vida al proyecto. ¿Qué criterios tiene para decidir? Si el VPN es negativo, pues usted acepta el proyecto. Si el VPN es negativo o menor a 0, usted va a rechazar el proyecto. Si es igual a 0, es que es igual a la tasa interna de retorno. Lo aconsejable es que le rechace, pero ahí usted también puede hacer más análisis y jugar y ver si le conviene o no le conviene seguir. La tasa interna de retorno TIR es la tasa de descuento a la que el valor presente neto de una inversión arroja un resultado 0, o la tasa de descuento que hace que los flujos netos de efectivo igualen el monto de inversión. Cuando usted encuentra la tasa interna de retorno, los flujos futuros le igualaron a la inversión y por eso es que se hace cero. Esta tasa tiene que ser mayor a la tasa mínima de rendimiento exigido de la inversión. Nuevamente, para que sea atractiva, tiene que ser mayor a lo mínima, a la mínima tasa que usted se está proponiendo. En términos generales, se interpreta como la tasa máxima de rendimiento que produce una alternativa de inversión dado ciertos flujos de efectivo a la tasa de interés a la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. Tomen en cuenta lo que decimos aquí. A la cual se cumplen las condiciones. Usted no puede jugar con un solo BAN o un solo TIR. Usted tiene que crear escenarios, lo dijimos al principio de la clase. No, qué bonito, ya calculé el BAN, me salió positivo, qué bonito, ya calculé el TIR, me salió superior a la tasa de descuento, vamos con el proyecto. Eso está bien para aprender a hacer el tema pedagógico, metodológico, de estudiante. Usted en la vida práctica tiene que hacer varios escenarios para saber si sube el precio de su materia prima más importante o se le cierra un mercado o tiene que bajar los precios porque la competencia los bajó. O hay una subida de sueldos como la que hizo el gobierno este año, ¿cómo le afecta eso a sus resultados? Usted no puede hacer un solo BAN, un solo cálculo de BAN, un solo cálculo de TIR. Entonces, los proyectos de inversión representan dos tipos de flujos de efectivo, constantes o desiguales por cada año de la inversión. Y de acuerdo con el tipo de flujos de efectivo, la tasa interna de rendimiento se obtiene mediante las siguientes fórmulas. En el caso de que los flujos de efectivo son desiguales, se utiliza la fórmula que tenemos ahí. Nuevamente, no se asusten por esa fórmula está en Excel. Y no es el objeto de esta clase que ustedes hagan ejercicios al respecto. Esto es más conceptual y que ustedes entiendan para lo que sirve. Incluso en el deber, yo no me metí con el TIR porque es, ¿para qué les va a mandar a que hagan, aplasten dos botones en Excel y tengan el resultado? O sea, es más el concepto que tengamos aquí. Cuando los flujos de efectivo son iguales en el futuro, la fórmula es la siguiente. No se facilita mucho que digamos, pero bueno, aquí tienen el material para usar y entender al menos para qué hay que entender esto. Porque igual, a pesar de que en el Excel yo pueda tener con un botón para resolverlo,
yo tengo que tener todos estos otros valores para poder alimentar esa tabla de Excel y solo darle calcular, ¿no? Entonces, aquí en el material de apoyo, ustedes lo tienen. Ya hablamos de esto, ¿no? El TIR, si es igual a al valor presente neto, usted ha igualado la tasa que estaba buscando. Si es inferior, usted no acepta el proyecto. Si la tasa es superior, pues estamos como queremos, al igual si el VPN es positivo. Porque si el VPN es negativo, ¿para qué nos metemos? El apalancamiento financiero. Comparar la TIR del proyecto con financiamiento con la respectiva sin financiamiento. O sea, el proyecto con financiamiento versus el proyecto sin financiamiento. Si la TIR con financiamiento es mayor que sin financiamiento, existe apalancamiento financiero. Es decir, usted necesita pedir el préstamo y necesita que dentro de esta tasa se considere cuánto le va a cobrar al banco, si no usted va a empezar a trabajar para el banco. El quid del asunto, como les dije desde el inicio, es el análisis de sensibilidad. Usted tiene que variar los parámetros financieros más importantes: inversiones, costos e ingresos, unilateralmente o en conjunto. ¿Qué es unilateralmente? Uno por uno o varios a la vez, para determinar el grado de sensibilidad del proyecto a los cambios. Esta es la parte importante de este concepto, más que el cálculo, que como les digo, es una fórmula que cualquier calculadora tiene, cualquier Excel tiene. Es que usted haga los cálculos, juegue con los números, suba los ingresos, baje los ingresos, suba la inversión, baje la inversión, suba los sueldos, baje los sueldos, suba los costos, baje los costos, compre los vehículos, alquile los vehículos, compre el terreno, alquile el local, juegue con todos los números de su emprendimiento para ver qué VPN obtiene y ver hasta en qué condiciones su proyecto sigue siendo positivo, por ende sigue siendo viable. Caso contrario, usted ya anticipa, de cierta manera, las condiciones en las que su proyecto no es viable. Y si usted por ahí escucha que su materia prima está al alza o va a subir, este conflicto bélico hace que ese producto que usted necesita para su operación suba de precio. Entonces lo que usted hace es: oh, esto es muy sensible en mi proyecto, mejor busco otra cosa que hacer. Porque si ese precio sube demasiado, mi VPN se convierte en negativa y el proyecto ya no es viable. Aquí es donde usted tiene que jugar con números necesariamente. Se le llama análisis de sensibilidad, como decíamos, al procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta, qué tan sensible es el TIR o el BAN ante cambios en determinadas variables de inversión, considerando que las demás no cambian. Ya hablamos de esto. La utilidad esencial de este análisis es conocer qué variable afecta en mayor medida al resultado de operación del proyecto de inversión. Obviamente, usted antes de meterse ya tiene que saber qué rubro de gasto o de ingreso controlar. Usted ya va a saber desde antes hasta cuánto puede bajarse los precios, qué descuentos dar, qué costos debe cuidar, con qué proveedores usted debe tratar de hacer alianzas estratégicas a largo plazo para que le mantengan los precios, porque usted sabe que si le sube ese precio, su proyecto se vuelve inviable, o porque si vende a menos de ese valor o da más descuento que el que usted ha calculado, el proyecto se vuelve inviable. O sea, esta es la parte interesante realmente de las finanzas, porque usted aquí es donde va definitivamente a darse cuenta si su proyecto, qué tan robusto es, qué variables va a aguantar y cuáles no. La precisión de que hay variables que están afuera del control del empresario y sobre ellas es necesario practicar este análisis, entre las que consideramos el volumen de producción, que se afectará directamente a los ingresos y al precio del producto, que si depende del empresario y puede ser compensado inmediatamente. Usted, obviamente, dentro de su empresa puede manejar cuánto personal tiene, con qué proveedores trabaja, con qué maquinaria se endeuda, qué descuentos da, cuánto volumen produce, a qué precio pone. Puede jugar con eso, pero variables como la guerra Rusia-Ucrania ya están fuera de su control.
Y cuando suceden, usted tiene nuevamente que entrar a hacer estos análisis, porque si por ahí usted ha estado necesitando del trigo ruso, usted sabe que va a haber un alza considerable de ese producto, al menos hasta que la guerra termine. Aquí también se muestra la cantidad que modificará en el rendimiento como respuesta a determinado cambio de una variable si todas las demás se mantienen constantes. Obvio, si cambio solo una variable y todas las demás constantes, pues ya voy a saber en esa variable, solo esa variable, vamos a pensar que es el costo de la materia prima, que es importante hacer ese análisis, esa variable cuánto me afecta. De tal manera que la BPM o la TIR son indicadores que miden el rendimiento y pueden ser modificados por los cambios de variables que intervienen en los indicadores. Para realizar el análisis de sensibilidad es preciso identificar los factores que tienen más probabilidad de oscilar con respecto a su valor esperado. Después se asignan valores por abajo y por arriba del esperado y sin realizar modificaciones a los demás elementos se calculan nuevamente los valores, por ejemplo el caso de la BPM. Lo que les decía, usted varias veces va a tener que hacer este mismo análisis, hacer este mismo cálculo, moviendo las variables una por una o varias a la vez, o la que le interesa y dejando las demás constantes. Eso no hay duda. Aquí hay ejemplos de variables que pueden haber, ¿no? Incremento, disminución del costo de inversión, incremento o disminución de los costos, incremento o disminución del ingreso. En un caso el proyecto puede ser muy sensible a la variación del parámetro o en el otro caso el es poco sensible. Esto ya cuando usted haga el análisis, cuando ya juegue con los números, usted va a tener claro qué soporta y qué no soporta su proyecto. Y aquí tenemos ya un pequeño ejemplito que nos va a poner un poco más en perspectiva y que tiene mucho que ver con el deber. Dice que se tiene un proyecto con una vida útil de 5 años, 5 añitos, y una inversión inicial de 100 millones de bolívares. Bueno, de 100 bolívares, veamos, inversión inicial 100 bolívares. El proyecto genera los siguientes flujos netos de efectivo: en el año 1, 50, en el año 2, 65, en el año 3, 85, en el año 4, 90, en el año 5, 120. La TREMA o tasa de rendimiento mínima aceptable para este caso va a ser del 44% anual. Entonces yo pongo la fórmula, que era que me decía que primero en negativo la inversión decía que es 100, por eso tengo menos 100. Y luego la sumatoria de los flujos esperados en el año con la tasa del 44% que me indica. Resuelto eso, tengo que sumar 34.7 más 31.4 más 28.5 más 29 más 19.4. Hacemos esa suma algebraica y vemos que la BPN es igual a 34.9, por lo tanto, en este caso, el proyecto es viable y se debería aceptar. Digo en este caso porque es el ejemplo que estamos dando y son las condiciones en las que el proyecto nos ha venido. Entonces no tenemos nada más que ver. Se acepta el proyecto porque el BPN es negativo. Tiene que el TREMA es 44%. Y aquí hace algunos juegos con para ver el análisis de sensibilidad, si le cambia de 44 al 64%, vemos que el BPN se vuelve negativo. Entonces, si aumenta la inversión un 20%, el proyecto es poco sensible a un incremento de un 20% en el costo de inversión. Es un ejemplo, le movió un solo dato y ya todos los números cambiaron. Es lo que usted tiene que hacer, es lo que usted se busca en su vida práctica de emprendedor, de empresario. Lo que usted tiene que buscar es justamente eso: mover los números, hacer varios escenarios con la misma fórmula para encontrar los rubros que usted debe controlar o los que les tiene que tener mucho ojo una vez que entre en operación, porque usted ya sabe que un incremento, una disminución, un aumento
de ese rubro le puede costar bastante en términos de la viabilidad de su proyecto. Y cuando usted es emprendedor, cuando usted se pone un proyecto, usted le coge cariño, obviamente, ese proyecto. Usted va a querer que salga bien. Usted va a tratarle al proyecto como si fuera un hijo, pero no puede cometer los mismos errores que se comete con los hijos, ¿no es cierto? Que hay papás que creemos que nuestro hijo es perfecto, es el más bonito y es el más inteligente, así todo el mundo me diga lo contrario, tenga pruebas de que ni es tan bonito ni es tan inteligente. Entonces, no porque es mi proyecto y a mí me salió la primera VPN positiva, voy a no a tomar en cuenta todas las banderas rojas, las red flags, que podrían ser que si suben una materia prima o si me suben el sueldo de la mano de obra o lo que sea, mi proyecto deja de ser viable. Tenemos que estar convencidos, señores, de que mientras más escenarios nosotros hagamos en este análisis de sensibilidad, más seguros estaremos de la viabilidad del proyecto. No nos quedemos con el primer VPN positivo, estaríamos cometiendo un error. El ejemplo que les puse, que está ahí justamente en la diapositiva que ahora podemos ver, trata de eso, de lo del deber que hay que presentar el viernes, y como ven es muy sencillo, es un simple reemplazo de fórmula. Volvamos a la fórmula un ratito. Esta fórmula de aquí, donde yo tengo el flujo de efectivo, uno más. En que 1 más 0,44 sería aquí, acuérdense que la tasa no se pone en porcentajes, sino en decimales, y elevado a la T, que es en el periodo en el que estoy. Todo este reemplazo de fórmula que está aquí es lo que en el ejercicio se tiene ya hecho el resultado acá. Después es una simple suma algebraica y usted verá si es que es positivo, pues acepta el proyecto, si es negativo, pues. Ahí lo deja. Bueno, estudiantes, dado el tiempo, que me han dicho que siempre en el instituto hay que dejarles unos 15 minutos para preguntas, ya estamos un poco pasados de ese tiempo, vamos a terminar la clase de hoy aquí. Me quedo como siempre conectado hasta las 7 por cualquier duda o pregunta que ustedes puedan tener. Si no la tienen, pues yo les agradezco mucho una sesión más con ustedes. Nos vemos el día de mañana y que pasen pues buena noche. Buenas noches, profe, hasta mañana.
Buenas noches con todos y muchas gracias. Nos vemos mañana.